este martes, como ya vieron, pues son las 7 de la mañana, ¿no? 7:01. Y vamos a empezar la semana de correr, ¿no? Como siempre, los martes empezamos la semana. Esta semana va a ser un poquito diferente porque tengo que ir a natación lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana, ¿no? Que es a la hora que usualmente salimos a correr. Entonces, por ejemplo, mañana miércoles, pues no voy a poder ir a correr en la tarde y voy a tener que hacer el entrenamiento. Ir a correr en la mañana y voy a tener que hacer el entrenamiento en la tarde, ¿no? Entonces hay que buscar hay que acomodar un poquito más los entrenamientos. Hoy podía hacer algunos piques o podía descansar, hacer un trote de recuperación hoy, ¿no? La verdad como que me siento que han dado mucho las carreras últimamente. Entonces yo creo que voy a hacer el de recuperación para ahorita no ponerme más estrés de fuera, ¿no? Pero vamos a ponernos lentes porque está fuerte el sol. Listo, ¿eh? Entonces hoy que sea de puro recuperar, ya mañana hacemos los piques, pero va a tocar hacerlos en la tarde. Listo, que ya estamos aquí en el Cerro del Fortín. Y qué rico. La verdad que siempre correr me cambia el chip. Brutal, ¿no? Que hoy desperté cansado, un poco a regañadientes salí a correr. Pero 10 minutos ya corriendo y te cambia, ¿no? Eres otra persona, más alegre. Pues mejor, ¿no? Lo que sí es que no me siento para nada con ganas de apretar, ¿eh? Buenos días. Me siento pues como que con ganas más de paz, de tranquilidad, de correr suave, de ir pensando, meditar, cosas así, ¿no? Entonces yo creo que sí, hoy no hacemos nada intenso. Buenos días. Mañana ya hacemos un poquito más. También ahorita pensándolo, pues no he corrido desde sábado, ¿no? Y es martes. Domingo y lunes no corrí, ¿no? Pues esos parones igual luego se sienten raros en el cuerpo, ¿no? Digo, no paré totalmente porque hice bici, nadé, cosas así, ¿no? Pero pues sí, corriendo dos días en ceros, ¿eh? Que por ejemplo, si ahorita me preguntan que cómo sé que mañana lo voy a hacer, que cómo sé que mañana me voy a sentir bien, pues no lo sé, ¿no? Solo es lo que se espera, es lo que he visto que pasa, ¿no? Que cuando estás un día cansado no hay que forzar entrenamientos. Buenos días. Hay que darle chance a tu cuerpo de recuperar y le da vuelta, ¿no? Bueno, le da vuelta a la situación y al final pues te sientes mejor y te sale mejor el entrenamiento, ¿no? Que mañana va a ser un poco más especial, pues también porque tiene mucho que no salgo a correr en las tardes y pues mañana va a tocar, ¿no? No sé cómo voy a sentir, no sé si voy a estar ya descansado, si voy a estar cansado del día de ayer de trabajar, no se sabe, ¿no? Pero hay que esperar por lo mejor.
y ahorita darle chance al cuerpo de recuperar. Al fin de cuentas se trata de escuchar a tu cuerpo, ¿no? Que a lo que me refiero con eso de darle tiempo a tu cuerpo de respirar y escuchar tu cuerpo, pues es eso, ¿eh? No es que no voy a hacer el entrenamiento ni nada, ¿no? Al final de la semana van a estar pues los mismos entrenamientos hechos, el mismo volumen, la misma intensidad, todo igual. La única diferencia es que la calidad de ellos, ¿no? Si, por ejemplo, hoy me pude haber puesto a sufrir y sacar un entrenamiento malo, o mañana que esté mejor, pues hacer un entrenamiento muy bueno, ¿no? El mismo entrenamiento. Entonces es eso, ¿no? Es saber elegir, que tus entrenamientos también los puedas, tengas cierta flexibilidad para organizarlos alrededor de tu día a día, ¿no? Alrededor de tus obligaciones, de que si un día no te da tiempo trabajar, no te da tiempo de correr por el trabajo, que si hay que ir al doctor, cosas así, ¿no? Poder tener flexibilidad para moverlos y que embonen bien bien en tu día a día. Buenos días. Algo que sirve para eso, por ejemplo, es volver a la ruta donde te enamoraste de correr, regresar a los inicios, ¿no? Que te recuerden por qué te gusta este deporte, recordarte el porqué, recordarte por qué te gusta el deporte y por qué lo haces, por qué iniciaste, ¿no? Listo, llegamos, 9.5 kilómetros, 400 positivos, 1 hora 4 minutos. La verdad que muy bien, pasé por muchas etapas en este entrenamiento. Primero, bueno, desde que me paré, primero fue como de no me siento con ganas de entrenar. Bueno, eso, aquí haciendo paréntesis en esto, es bien importante escuchar a tu cuerpo, pero saber cuándo de verdad, ser honesto contigo, ¿no? Saber cuándo de verdad estás cansado, estás fatigado y cuándo solo tienes flojera, ¿no? Obviamente tienes que entrenar, tenemos que entrenar, y pues a veces la flojera puede estar muy presente ahí, ¿no? Diciéndote que no entrenes y tú validándola, digamos, diciendo que es cansancio, fatiga, cuando tú sabes que no es, ¿no? Entonces hay que ser muy sinceros cuando de verdad estás cansado y cuando solo tienes flojera de salir, ¿no? Pero bueno, eso fue mi primer fase, cuando salí de sentirme sin energía, sin ganas de apretar, muy pues cansado en realidad, ¿no? Tal vez no muscularmente, pero pues como de energía en el cuerpo, ¿no? Entonces, esa fue la primera, ¿no? Como el momento de desilusión, digamos. De ahí empecé a correr y me sentí súper súper feliz de estarlo haciendo, ¿no? Súper contento de estar corriendo. Me entró como un momento pues de felicidad, ¿no?
Después pues fue muy, muy meditativo ya ahí en el cerro, momentos en que, pues esos momentos donde escuchas el silencio, ¿no? Donde escuchas pues solo tus pasos uno tras otro, como muy, muy hacia adentro el, todo, ¿no? Después pues fue ya empezar a pensar cómo iba a organizar la semana, y eso, que fue lo que les platiqué. De que mañana correr, hacerlo en la tarde, y de ahí pues se desglosaba todo lo de pues organizar tus entrenamientos en torno a tu día a día, a tus obligaciones, y poder ser flexible para poder cumplir con todo, ¿no? No obligarte a entrenar, porque pues bueno, esto venía como muy de la mano de lo que sentí al inicio de felicidad de hacerlo, ¿no? No obligarte a entrenar. Y ya ahorita bajando, me encontré a un amigo y platicamos un rato, y la verdad que me dio como que muchos ánimos, ¿no? Me dijo, pues desde fuera, ¿cómo me ve, no? No porque yo le dijera nada, ¿no? Solo me dijo, ah, qué bueno que, ¿cuándo te vas a Ciudad de México? Bla, 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 te ves muy bien, se ve que tienes todo, y así, ¿no? Como que me echó porras, digamos, entonces, pues eso me levantó el ánimo también un poco, ¿no? Y pues ya ahorita la verdad el último kilómetro, kilómetro y medio, pues lo hice pues no rápido, pero así como que jugando y metiendo el sprint y saltando y así como con chispa, ¿no? Entonces pues vean, o sea, un día de recuperación, todo lo que puede pasar dentro, bueno, en él, ¿no? Durante él, salí muy mal, con el ánimo pues un poco bajo y así, y ahorita súper contento, con chispa, y mejor, ¿no? O sea, me siento ahorita mejor que cuando salí, ¿no? Después de entrenar. Entonces, pues para eso son. Y pues listo, ¿no? Mañana seguimos y hacemos unas los piques en subida que quería hacer hoy. Los hacemos mañana. Para pasado mañana poder hacer un entrenamiento ya un poquito más también intenso, pero en plano, ¿no? Otra vez agarrar ritmos altos de maratón y eso, para que no se nos vayan olvidando, ¿no? Bye, bye.